Quiere que tome algo amargoso. Qué bueno. Tratas de olvidar las lágrimas. Vamos a seguir mirando aquí. Todo lo que hizo. La guarnición, toda la. La tronó. Todo el trabajo nuevo está. Está dañado. La presidencia sí está bien, no le pasó nada. En la presidencia todo está bien, pero lo que es el kiosco está todo bien dañado. Primo, ¿no te asustaste? Sí. Aquí en las escaleras nuevas que hicieron para el kiosco, ahora está llena de tabiques. Miren. Vamos a visitar a doña Hilaria, ya está limpiando adentro porque todo se le cayó, ¿verdad? También. Sí, todo está feo. Sí, ¿verdad? Ajá, pero ya. Materiales, es cierto, lo importante es uno que esté uno bien. Ajá, dice, son pérdidas materiales. Sí, claro. Y todo se cuarteó ya. Don, buenas tardes. Mire, también está cuarteado allá. Y no les han dicho que ya no, de mejor salgan porque a lo mejor viene el otro y sí se calle. Yo también, pues arriba todo se puede caer como paraguas, sí. Pues digo, voy a limpiar y ya no voy, sí, a venir. Sí, porque ya está peligroso, ¿no? ¿Se asustó, don? ¿Se asustó, verdad? Sí, falta otro más fuerte. Esto yo estuve mirando ayer unos avisos que iba a temblar. Hoy, sí, iba a temblar. ¿Ya estaba en las noticias? Sí, ya estuvo en las noticias. Hasta los dulces se caen. Sí, pues todo se cayó, miren, todo se levantó aquí. Aquí está el presidente o el encargado de la iglesia. ¿Cómo está dentro de la iglesia? Hay fracturas en la torre y hay fracturas en la parte del retablo. Y ahorita van a dejar entrar la gente ya, ¿no, verdad? Está nuevo aviso, hay que hablar con el sacerdote y sí, hay que hablar con las autoridades. Sí. Es cierto. Gracias, ¿eh? Hoy como nunca aquí en Zicatlán ha pasado un terremoto. No sé de cuántos puntos llegó, pero miren, cuarteó la tierra. Y miren lo que sucedió acá en la casa de don Facundo Saldívar. Toda la casita se cayó. Él está herido, está en el hospital, pero esperemos que todo esté bien. Venimos a apoyar para sacar lo que hay, pero creo que ya sacaron todo. Y no. Gracias a Dios no hay muertos. Está la casa pues a punto de caerse los demás, por eso nadie puede entrar adentro. Y acá, miren cómo está aquí en la calle. Aquí también, ¿verdad? Se cayó. Híjole. Aquí su casa no se cuarteó, ¿no? Mire cómo aquí también se cayó. Esta casa es de doña, ¿cómo se llama? ¿Esta casita? Ah, de la difunta Chucha. Miren cómo también quedó la casa, bien dañada. Ahora es de su hija, ¿verdad? ¿Es de la Chucha? Ah, esa casa, sí, mire cómo está. Sí. Es que bueno, me alegra que usted esté bien, don, ¿eh? Sí, pues, y la verdad, sí. Yo sin poder salir, que estaba bien fuerte. Y sí, el temblor, ¿verdad?
qué bueno, qué bueno. ¿Y tu esposa está bien? Sí. Qué bueno. Pues vean, todo lo que ha ocurrido hoy aquí en Zicatlán, lo cual no había sucedido anteriormente, pero hoy fue el día. También, ¿verdad? Sí. Esta casita también ya quedó mal también. Aquí está la familia Saldívar.